o buscalos en las redes como arroba Mío Placer de Hogar. Muchas gracias a mis amigas de Mío. Ay, no puedo más de la emoción. Estoy súper entusiasmada por esta próxima entrevista. La estábamos esperando. La amamos. Amamos todo lo que hace, su música, su carrerón impresionante, y le agradecemos con todo nuestro corazón de su generosidad para brindarnos esta entrevista, la señora Sandra Mianovic. ¡Hola, Sandra! Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por haber aceptado. Para nosotros es un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy. Estaba mirando Argentina, viste que es como... Acabamos de meter un gol. Sí. Yo supongo que lo deben haber festejado. Pero, claro, por supuesto. ¿De quién fue? ¿Messi? Que, Messi. No lo podemos ver. Messi, un tiro libre. El tiro libre que la semana pasada se le atajó, sí. Esta vez no se lo atajó. Vamos, vamos. Futbolera, futbolera, Sandra, ¿eh? Futbolera, futbolera, sí, totalmente. Me encanta, me encanta. Me encanta ver a la selección, me encanta ver a todas las selecciones de todos los deportes. Me gustan mucho los deportes. O sea, la Copa América toda, completa, te la ves. Y sí, re. Seguro. ¿Y tenés alguno preferido de cada equipo o te da igual el jugador en sí? No, bueno, de la selección me gusta toda la selección, uh-huh. Porque son todos argentinos. Sí. Dentro de los clubes de nuestro país soy bostera. Ajá. ¿Qué le vamos a hacer? No, bueno, así. Bueno, no puede ser perfecta, ¿no? No, no, chicos. No, ¿cómo? Tenemos enseguida para Sandra un ranking de ídolos de Boca. Sabemos que es fanática del Ceneice, así que Sandra... Enseguida hablamos de los ídolos del club. Claro, porque vamos a hablar perfecto. Absolutamente de todo, Sandra, y sobre todo lo de tu quieras. Vuelta al teatro, porque sabemos que tenés un carrerón, que empezaste como actriz, que sos una gran cantante, que tenés, bueno, temazos, básicamente, temazos. Que cantamos todos, pero ahora volvés a las tablas. ¿Cómo es eso? Bueno, en diciembre del año pasado me llamó Carlos Rottenberg para formar parte de Brujas. Brujas. Esta obra icónica, histórica, que cumplió 30 años desde su primer debut. Y la semana que viene, el 23, volvemos al Multitabariz con Nora Cárpena, Telma Viral, Moria Casán y María Leal. Bueno, la verdad que para mí es un honor, un placer, un aprendizaje enorme. Me hace muy feliz. Y bueno, pero antes tengo que cantar. Claro. Si no me agarra un ataque de abstinencia horrible, necesito cantar. Necesitas cantar. Que... Bueno, pará, si necesitas cantar, cántate algo ahora. Ya te aprovechamos, dale. Como vamos ajustando, ¿viste? Calentando motores. ¿Qué? Si vos como quien quiere no, la cosa, chicos, la guitarra allá abajo. Está todo preparado acá. Sandra, si a vos te dicen tu tema de cabecera, ese tema que te relaja, ese tema que te transporta, ese tema que te genera cosas bonitas, ¿cuál es? Todos los temas me generan cosas bonitas, me relajan, me hacen feliz. Los voy descubriendo a medida que los voy cantando. De pronto, tal vez, tienen roles diferentes. Entonces, Canción de amor sale Poyenza. Sí, ¿no? sí. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y tu mirada se clavó en mis ojos. Y mi sonrisa se instaló en mi cara. Se esfumó la habitación, la gente. Y el miedo se escapó por la ventana. Llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día. Como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía. Ay, Dios, qué vozarrón, por favor. Gracias. Dios mío. No, te amamos, de verdad, nos encanta lo que haces. Y me puso muy contenta saber que volvías a las tablas y además con un elencazo. Y esto de extrañar un poco también el hecho de cantar, ¿no? Porque la pandemia nos frenó a todos. ¿Cómo te trató Exacto. a vos? Mira, nos obligó a reinventarnos, ¿no? Totalmente. A recalcular, a pensar de qué manera poder generar encuentros. Así es que ya desde el año pasado hice 3 streamings. El primero lo hice solita con mi guitarra, después hice uno con mi hermano Van y mi sobrina Sol. Y el último lo hice en noviembre con toda la banda y fui muy feliz. Qué lindo. Así que ahora que yo iba a hacer un recital en un teatro presencial, pero bueno, como sabemos, nos tuvimos que guardar todos sí. de vuelta.
Así que el recital que íbamos a hacer el 24 de mayo lo pasamos para el 24 de septiembre. Y en el interín, el domingo que viene, domingo 20 de junio, Día del Padre, Día de la Bandera, vamos a estar haciendo un streaming a través de tickethoy.com para poder cantar todos juntos. Se llama Cantar el streaming. ¡Qué lindo! Y la idea es que cantemos. Me encantó. Ahí estaremos. Estamos muy bien acompañadas, Sandra, no estamos solas. Mi equipo completo quiere preguntarte cosas. Arranca, dale, señor Amadeo y Cirilo. Sandra, querida, un gusto, obviamente, y un placer. Lo de los ídolos de Boca va para enseguida. Anda armando tu ranking. Te consulto por esto que mencionabas del tema streaming, del tema redes, esto de aggiornarse, obviamente, los tiempos que corren. ¿Cómo te llevas con el tema de las aplicaciones, de las redes sociales? ¿Te gustan? ¿Las entendés? Las he ido aprendiendo. No soy muy... eso de las cosas raras tipo TikToks y cosas así, no sé hacer eso. Pero tengo Instagram, que es @sanmianovich. Bien. Twitter, que es @sanmianovich. Pues Sandra Mianovich era muy largo. Y los voy alimentando a estas redes sociales, las voy alimentando yo. Claro. Si bien tengo una webmaster que maneja mi página web y todo lo demás, y cuando hay que hacer algo un poco más elaborado, le pido a Cris Rego, que es mi webmaster, que lo haga. Normalmente la que tuitea, la que contesta, la que pone en Instagram, la que hace los stories, soy yo. Amo stories. Que diga los stories, claro. Porque yo te digo algo, Ama tiene 30 y pico y no tiene Instagram, no tengo es una nada, cosa Sandra. De loco. No tengo nada, no tengo nada. Charlamos. Es un rebelde. Es un rebelde. Compramos discos como era antes, Sandra, ¿no? Con el disco ahí en la compactera, che, ¿no? Y sos de pelearte, viste que Twitter es como tremendo, todos se pelean con todos ahí. Sí, no, yo no soy para pelear. No me interesa la pelea, no me engancho en ninguna. Claro. Y si algo no me gusta... No lo bloqueo, lo silencio. Opa. Lo silencio. Indiferencia, me indiferencia. Encanta lo del silencio, porque me parece bloquear por ahí es más agresivo, sí. ¿No? Yo te bloqueo. Silenciar todo. Implica que vos bloqueas lindo. Cómo me gusta bloquear. Cuando se manda, viste, una fea, decís bloqueado. Y me siento bien. Me hace como sentir más liviana. Pero está bien el punto que dice Sandra, ¿eh? Pero es lindo. Bloquear es violento. El otro es como indiferencia, Sandra, ¿no? Sí, me ganó. Es peor la indiferencia. Claro, sí, totalmente. Obvio. Sandra. Mucho más cruel. También está nuestro compañero Nato Esteller, que te va a hacer el qué preferís. Presta atención, ¿eh? Tenés mucha atención a las preguntas de Nato. Dale, Nato. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Ignacio Esteller te saluda. Hola. Es un gusto poder hablar con vos y que juegues a este juego que se llama el qué preferís. Con Sandra Mianovich solamente tenés que elegir una de las dos opciones que yo te doy. Y lo interesante de esto es cómo justificás tu respuesta. Vamos al primero, Sandra querida. Qué gusto tenerla aquí para todo. El primero, ¿qué preferís, Sandra? ¿Una cena con Ella Fitzgerald o una cena con Billie Holiday? Con Ella Fitzgerald. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una taurina como yo. Muy bien. O era una taurina como yo. Y siempre la he admirado mucho. Y tuve la extraordinaria oportunidad de hacer un homenaje a Ella Fitzgerald y a Sarah Vaughan en el Teatro Colón hace 6 años atrás y lo disfruté como loca. Maravilloso, Sandra, qué bonita justificación de tu qué preferís. Además, cumpleaños, sí. Vos sabés que yo creo, siempre creí que cumplía el 24 de abril, igual que yo, y creo que cumple el 25 en realidad. La otra vez estuve chequeando y porque tengo varias mellizas que me gustan mucho, como Claudita Cinesi, Bárbara Streisand. Uh-huh. Tengo mellizas cantantes, pero... Aparte tiene que ver con... Me parece que Ella es del 25. Claro, y tiene que ver con el génesis de tu música. ¿Empezaste con el jazz? Sí. O escuchar? Sí, totalmente. Bueno, muy bien. Correcto. Seguimos con el próximo. ¿Qué preferís? Este un poco más bizarro, pero ¿qué preferís? ¿Pellizcarte el dedo chiquito con una puerta de la mano o patear la mesita de luz descalza? ¿Viste? ¿Qué dolor preferís? ¿Qué situación preferís? Horrible los dos dolores. Yo creo el que menos duele me parece que es el pellizquito del dedo, ¿no? No, la pateada del dedo chiquito del pie tremenda. Es horrorosa. Es horrorosa. Me ha pasado, más vale.
Me parece que la otra duele menos, ¿no? Sí, es más soportable. Y escuchás esta canción. Obviamente la justificación es que voy a elegir el que duela menos. Claro. Totalmente. Claro, tal cual. Me encantó. Gracias, Sandra. Bien. Bien, pasó muy bien el que preferiste. Muy bien. Sandra. Ahora, prepárate. Ella dijo, yo soy bostera. Sí. Es así, soy de Boca, pasión, futbolera. Sí. Y Ama le preparó un cuestionario. A ver. Sí. Ay, el primero, Sandra, tu recuerdo... Por ahí no sé mucho, ¿eh? No te vamos a preguntar nada técnico ni de teoría. Tu recuerdo como hincha de Boca, ese que se te viene rápido a la mente, si te dicen por ahí un campeonato, alguna vuelta olímpica, algún partido con River, el primero. Me acuerdo dos situaciones de Palermo. Sí. Una de ellas que yo estaba en la cancha y él venía por la derecha y pateó lo que yo creo era un centro y lo metió en el arco. Claro, esas cosas palo. De Palermo, ¿viste? Que vos decías, pues es un patadura, se enrieda con sus propias piernas, pero sin embargo, era un gran, gran, gran goleador. Ni hablar. Y después, bueno, fui a verlo a Maradona, por supuesto, a la Bombonera, y fui muy feliz viéndolo. Y uno que tengo presente es un Boca-River, donde ya íbamos ganando, me parece, los bosteros. Y entró Palermo al final, que había estado lesionado. Claro. Y pateó, hizo el último gol, no sé si fue el tercero o el cuarto. Tercero, claro, no. Boca River de la Copa Libertadores 3-0. Del 2000, exactamente. ¿Pero cómo hace para tener tanta memoria, por Dios? 3-0 y... No, pero lo genial fue que era ponerlo como para decir, bueno, para que pise la cancha, porque estaba. Y entró, pateó además... Despacito entró la pelota. Sí, esas exacto. Que las vas mirando que está como en cámara lenta. Sí. Fue el partido de Copa así, Libertadores. ¿No? Y me lo menciona mucho Palermo. Si te pido el ranking de ídolos del club, Palermo, Riquelme, Maradona, ¿en qué orden lo armás? Y no sé, Maradona primero, seguro. Maradona primero, segundo Riquelme, tercero Palermo. Mira, va a traer consecuencias esto, ¿eh? Va a traer consecuencias de los fanáticos. Y la era Bianchi, por supuesto. Oh, la era Bianchi, extraordinaria. Totalmente. Sandra, los mellizos. Toda la camada Bermúdez, esa de gloriosa del 98. Claro, 98-2000 que ganaron todo. Estamos recibiendo un montón de mensajes porque lo que les decíamos a nuestros televidentes, escríbanle lo que quieran a Sandra que nosotros se lo mandamos, se lo mostramos, se lo acercamos. Y escuchá lo que tienen para vos, señor locutor. Sí, muchos mensajitos. Desde Catamarca, mis saludos a Sandra. Qué lindo programa. Sandra Mianovich, una genia, prendida a la tele para escucharla. Gran cantante Sandra, todas sus canciones me emocionan. Sandra, te admiro mucho, ¿cuándo venís a Mendoza? Sandra, queremos tenerte en nuestra provincia pronto, sos de las mejores cantantes del país. Hermoso programa con Sandra Mianovich, placer escucharla. ¿Cómo te llevas con la fama, con el amor de la gente? Y la verdad es que me siento muy feliz, recibo muchísimo afecto. Realmente he crecido con un montón de oportunidades y un montón de espacio y un montón de cariño que la gente siempre me ha dado y eso me hace muy muy feliz. ¿En algún momento te molestó ser tan conocida? Por ejemplo, no sé, que te pidiera una foto en un restaurante y vos estabas ahí con el bocado, ¿viste? El parejero en el diente, Dios, justo. Déjeme tranquilo un minuto. Bueno, a veces pasan esas cosas, que por ahí la gente se emociona, ¿viste? Y no mide demasiado. Entonces, en vez de esperar a que vos termines el choripán, arranca, ¿viste? Y entonces, eso es un poquito incómodo. Claro, claro. Pero no me molesta para nada. Me encanta saludar, me encanta... extraño los abrazos. Claro. O sea, a la salida del teatro estaba la gente... esperando para saludar, para darte un abrazo, para decir dónde te vio, qué hizo. Así que los abrazos se extrañan muchísimo. Sí. La más loca de esas historias que te pasó, Sandra, por ahí con alguna fanática, con algún fan, que vos dijiste, che, esto es el famoso, digamos. ¿Qué te acordás? ¿Qué me acuerdo? Pues no sé, hay cosas, la verdad que uno puntual por ahí no me acuerdo. Me acuerdo que en Mendoza pasó... que fui a operarme los ojos, Saldívar, y había sido hace unos... En ese mismo año había sido el asunto del trasplante. Uh-huh. Claro. Y entonces estábamos con Marilina, con Patricia Rinchi, su mujer, con Marita, la mía, y conmigo. Y íbamos a un restaurante a comer,
Y no sé si estaba muy lleno, no sé qué, y entonces como que se acercan para pedir que nos den bola, que nos, a ver si nos encuentran un lugar donde estar. Y entonces me mira, dice, me señala como diciendo, es Sandra Mianovich, es cantante. ¿Qué va a ser cantante? Esa es la que le dio el riñón a la chica. O sea, el cantante no tenía, nunca escuchó una canción. Claro, claro. Te tenía más por esa última noticia. Lo otro se le quedó. Manifestó. Claro, ¿no? Se le quedó más presente. Sandra, mirá, nos encanta tenerte, la verdad. Te pido mil disculpas por lo que va a pasar. Yo me despego completamente me despego de lo que va a pasar con nuestra madre superiora, que ya está ansiosa por preguntarte cosas. Mira esa cara. Dios. ¡Sandra Mianovich! ¿Cómo le va? Bien, gracias. Se escucha bien desde allá, porque yo no estoy dedicada a la televisión. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. La bueno, qué suerte. Ojalá mis gritos no le arruinen el tímpano, porque le arruino la carrera. ¿Cómo le va? Escúcheme, tengo un jueguito para usted. ¿Está ahí? A ver, cuénteme. Bueno, mire, yo le voy a nombrar distintos momentos épicos en su vida personal y en su carrera. Y usted lo que va a hacer, que es algo hermoso que le sale, que es ponerle una banda sonora con algún tema suyo a ese momento. Bien. La canción suya que mejor describe ese momento que yo le voy a nombrar. ¿Le gustó el jueguito? Me encanta, me encanta. Qué suerte, porque si no te puedes salir a buscar otro trabajo. Si es cantando, no hay problema. Listo, dale, dale. Es cantando. Vamos. Bien. Primero, año 1982, su disco Puerto Poyenza, que la catapulta a la fama en el mundo de la música. Ah, bueno, y a eso le podemos poner... Es la vida que me alcanza. Espera. Es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Maravillosa, ¡woo! Maravillosa. Bien, segundo momento, febrero del 2014, la nombran a usted forjadora de paz, reconocida por el Consejo de Mujeres. ¿Qué banda sonora? Wow. Ah, yeah. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, y honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Bonito. Sandra. Bien de gallina, Dios. Tengo otro, porque no todo es tan lindo, Sandra, ¿no? Vengo uno que es fuerte. Viene uno que es fuerte, Sandra. No. ¿Sí? A ver. Marzo 2020, la pandemia. No. ¿Qué banda sonora le ponemos a la pandemia, Sandra, por favor? Oh, no. ¿Qué le van a hacer? A ver. A ver qué le ponemos. De nuevo sale el sol cuando te veo, amor. Y todo brilla a mi alrededor. De nuevo sale el sol cuando te veo, amor. Todo brilla a mi alrededor. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se anima a una más? Dale. Ay, a mí me encanta porque es como un recital privado. Ay, la está pasando bomba, por Dios. Discúlpenme, bueno, la estoy estrujando un poquito la vez que la tenemos. Aprovechémosla, chicos. Sí. Bien, marzo de 2016 y un festejo al amor. Ah, bueno. El tiempo pasa, caminamos de la mano. Na, 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 na. Y ahora vuelvo a estar con vos. Que el tiempo quiso, el destino se hizo nuestro.
corazón a cielo abierto y luego nos encontró y fue la vida que por algo nos bendijo y nos dio su bienvenida, nos abrió su corazón y miro al cielo y observando las estrellas me haces acordar a ellas y das luz a mi canción. Esa es buena. Ay, no, chico, no. Me derrito de amor, o sea, de verdad. Es un himno al amor. Es una canción mejor que la otra. Una mejor que la otra. Es imposible que elijas una preferida de entre tanto, ¿entendés? Es como... Es difícil. Es re difícil. Es difícil porque además, ¿sabes qué? Cumple como distintos roles, distintas funciones. Uno las asocia con distintas épocas de su vida, con distintos momentos. Además, las canciones se resignifican constantemente. A partir de esta situación de hace un año y medio, cada canción que cantás tiene otra, tiene otro significado, tiene otra impronta y uno las necesita. Yo insisto que la música es sanadora, por eso los invito a cantar. Y nos vamos a despedir con vos, Sandra, porque ya se nos hicieron las 7 de la tarde y te queremos agradecer enormemente de corazón, sabiendo que sos futbolera. En el día que juega la selección, claro, interrumpió el partido. Que sigue, que juega la selección, vos aceptaste esta entrevista, Por supuesto, ha sido un placer enorme, me encanta, amo Mendoza, extraño Mendoza y ha sido un placer conversar con ustedes. Los felicito por todas las cosas lindas que hacen en el programa. Venite, Sandra, venite. Venite, te esperamos. Te esperamos. Gol de Chile. Gol de Chile. No, mentira. No. Sandra, cuando te vengas a Mendoza, te venís acá al piso y charlamos un ratito más. Nos despedimos con la canción que vos elijas y te agradecemos enormemente y de corazón por esta generosidad. Te queremos. Y nos vemos prontito. Con la que vos quieras, nos despedimos con vos. Se llama Cantá esta canción. Ok. Eso de estar encerrado, sin nadie a tu lado, no tiene razón. Nada ni nadie ha logrado detener el tiempo que avanza con vos. Eso de estar esperando que el mundo entero te pida perdón. Si algo te han hecho, lo siento, pero no hay lamento que valga tu voz. Canta la luz de la mañana, que no tenés ganas de ver más dolor. Cántale a la lluvia cerrada, dispárale un verso en tono mayor. Canta que si no cantas nada,